Pues mira, aquí tengo este delicioso pastel de galleta María, delicioso, cremoso y de limón, que es lo más importante, hecho con el pudín. Sabroso, delicioso y quedó al dente. Míralo, 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 míralo. Y pues paso a paso te voy a mostrar cómo hacer este delicioso pie o pastel o pudín de limón. Mira, mira qué belleza, mira qué ricura, Macarena. Mira qué belleza, vamos a picarlo, mira. Mira qué cosa. Wow. Si eres amante del dulce, te va a gustar este pastel. Delicioso, tarta, como le quieras tú nombrar. Tiene diferentes nombres en varias partes. Y pues, este es un ejemplo de cómo tú también puedes hacerlo. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto para mostrarte qué es lo que vamos a ocupar para hacer esta carlota de limón o pie. Tiene varios nombres, amiga, amigo. Y pues mira, vamos a ocupar un paquete de galletas María, un recipiente que yo tengo aquí desmontable y le puse en la base de abajo aluminio. Y una taza de leche, una leche condensada, una cajita de pudín de limón y dos limones amarillos y media barra de queso Filadelfia. Es todo lo que vamos a ocupar para hacer este delicioso pudín y vamos a ayudarnos, perdón, esta deliciosa carlota, vamos a ayudarnos de la licuadora para hacer esta deliciosa mezcla. Y es simplemente mezclar los ingredientes y paso a paso te voy a mostrar cómo es. Ahí pusimos la leche, la tenía en el refrigerador congelada, amiga, amigo, pero el postre es frío, este postre, y entre más frío pues más mejor. Y vamos a poner todo lo que es la leche condensada y nos vamos a ayudar también de una espátula para sacar todo lo que tenga la leche condensada, toditita, toda la vamos a utilizar para hacer esta deliciosa mezcla y hacer así nuestro pie, nuestra carlota. Tiene muchos nombres este postre, es muy antiguo, viene de la época de la colonia hasta donde yo investigué. Y también vamos a añadir también una media barra de queso crema. Yo estoy utilizando de la marca Filadelfia, puedes utilizar un similar, no hay problema. Y todo eso lo vamos a poner en la licuadora para así llevarlo a licuar. Recuerda, podemos necesitar más leche dependiendo del espesor de la mezcla. Yo me ayudo de que sea un poco más espesa para la hora de desmontarlo al siguiente día no batallar tanto. Y ahí voy a añadir lo que son el jugo de dos limones, pero uno de ellos lo voy a ocupar para quitarle la cascarita y rallársela y ponérsela dentro de la licuadora, que eso le va a resaltar demasiado, mucho, mucho, mucho el sabor de lo que va a ser este deliciosa carlota de limón. Y pues así le ponemos nomás una, no le pongas mucha, porque si eso haces se va a amargar, te vas a ver a cáscara, a zumo, demasiado. Y no, y ya después lo partimos y ya le integramos el jugo en el interior de la licuadora y ahí está toditito todo. Ahora vamos a retirar lo que es un poco de esta basurita y vamos a añadir lo que es el pudín instantáneo de limón. En este caso yo le estoy poniendo, viene siendo como un sellador, como una consistencia más sólida, tirándole a gelatina, pero sin ser gelatina, es cremoso, lo puedes encontrar en cualquier autoservicio y es pudín instantáneo, hay de muchos sabores, no nomás de este, y tiene la cremosidad que necesitas, ahí está, para hacer este tipo de pasteles. Y te lo recomiendo que lo utilices en tu repostería, amigo, amiga. Y allí vamos a ponerlo a licuar. Perdón. Ahí mismo lo vamos a licuar en la licuadora. Y vamos a ver cómo está la mezcla. Si han dado caso, ves de que está
muy aguada, ahí te vas a, le puedes ayudar tú un poquitín más con una espátula, dependiendo si tú ves que le hace falta, pues ahí procedes a echarle un poquito más de leche, no mucha, porque recuerda lo que te estoy diciendo, no debe de estar muy aguada la mezcla para que así puedas al siguiente día no batallar al desmontarlo. Este postre dura toda la noche en el refrigerador, un máximo de 6 horas como para estar en el refrigerador para después consumirse. Tiene su tiempo, tiene su gracia, simplemente dejarlo reposar y taparlo y dejarlo ahí como olvidado. Ahí le eché la leche media congelada que tenía y todo es para ayudarle a que se licúe todos los ingredientes, todititos todos, y pues así vamos haciéndolo poquito a poco. Y es muy delicioso, muy dulce. Si eres fanático del dulce, te va a encantar. Y esta ración la estoy haciendo como para una tarta pequeña. Salieron tres pisos, tres levels de galletas. Pero pues si quieres más, pues duplicando y multiplicando, dijera 2 más 2, 4, y ahí vamos pues haciendo más grande la mezcla. Y es muy sencillo, muy amiga mía, hacer este tipo de postres, y verás que a tu familia les va a encantar. Y ahora vamos a proceder, ya que tenemos ahí un poco más licuada, ahí te das cuenta la mezcla como está quedando. Es una mezcla, como te diré, verás, ay, ay, como el whipped cream que le echan a los cafés en las mañanas, de cuando tú tomas en una reconocida marca. Esa es la consistencia, y a la vez pesado, porque todo esto va a ir al recipiente. Una vez que ya esté, ahí está, mira la mezcla cómo está quedando. Lástima que tengo muy mala iluminación. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto, elaborándonos este pie, este pastel de galletas fría, le llaman también Carlota de galletas, y tiene un innumerable nombres, pero el punto es que te salga bien y que te salga rico. Mira, pues ahí puse, la primera tanda de galletas y echar poquito, porque tienes que acordarte que vas a poner varias capas. Yo estoy utilizando simplemente un rollo de galletas María. Tiene que ser galletas María, porque si utilizas otras son más gruesas y no se alcanzan a humedecer en lo que va a hacer toda la noche. Y ahí le echas otro poquito y ahí te vas ayudando con las mismas galletas, procurando que llegue a todas las extremidades de la orilla la mezcla que hicimos. Eso es lo importante, y hacer eso, mira, empujando así a la misma vez y tratando de que todo llegue a las orillas del molde, para que así se haga un solo pastel, y te vas ayudando con las mismas galletas y verás qué delicioso sale este delicioso pastel de galletas frío de Marías. Y le vas dando pequeños golpecitos para que se vaya moviendo la mezcla en los extremos. Y como te dije, mira, bien espesa la mezcla. Entre más espesa, la que va a batallar ahí va a ser la licuadora. Pero pues si tienes una buena, no te mortifiques por eso. Y te recomiendo que utilices este tipo de desmolde para este tipo de pastel, porque así no vas a batallar para desmontarlo. De la otra, de cualquier otro contenedor que utilices, otro tipo de molde, vas a batallar un poco. Y pues estamos aquí en la cocina con Ernesto, elaborando este delicioso postre típico mexicano, y así lo vamos a llevar al refrigerador. Y así, mira, ya vino quedando. Pasó el siguiente día y ahora le vamos a decorar. Ya pasó toda la noche, quiero decirte, y mira qué facilidad se abre, como te lo dije.
y ahí mismo tú le vas ayudando con la mano y solito, solo, con cuidadito, solito, solo, arriba, sale y salió. ¿Viste? Y así, mira, lo vas estirando. Ahora hay que sacarlo del aluminio, dijera yo, ¿y cómo voy a hacer eso? Fácil, amiga, amigo, no te mortifiques. El otro día vi una amiga chef, una chef que hizo, que lo hizo y me dio el tip de cómo ella baja los postres de este estilo a otro molde y cómo se utiliza ella. Lo que ves en la parte, esa era la de abajo. Y son dos simples tenedores. Y de los dos tenedores lo vas a meter en la parte de abajo, así como lo estoy haciendo yo. Y así lo vas a meter hasta el fondo. Y te vas a ir. Ahí viene el problema nada más. Mira que necesito alguien que me quite, ayude, me detenga el aluminio. Y vamos para acá, Juanito. Ahí tuvo, ¿viste? ¿Viste? Y así se vino. Y es tan fácil así como es, amiga, amigo. De un día para otro le vamos a echar un poquito de canela, que esta es decoración extra para hacer un poco más revivable. Ya va a ser tu curiosidad, tu creatividad. Y ahí vamos a poner a chancar, a moler en este molcajete las galletas, unas 3-4 galletas, para ponerle un poquito de harina en polvo de lo que fue la galleta encima, que va a ser parte de la decoración para hacer este delicioso postre de Carlota de limón. Espero que te haya gustado el video, compártelo con tus amigos, amigas, atrévete a hacerlo, experimenta, no vas a perder gran cosa y mira que la satisfacción de hacer este delicioso postre típico antiguo mexicano, mira qué belleza y delicioso, sumamente delicioso. Dame like si te gustó el video y compártelo, amigo, amigo, aquí en La Cocina con Ernesto, para hacer esta y otras muchas y más recetas. Y continuamos. Y ya para montar aquí de regreso en La Cocina con Ernesto y disfrutar esta deliciosa belleza que hice de pastel, de Carlota, de pay, de pastel frío, de galleta, de limón, tiene muchos nombres como ya te lo he comentado. Pues mira, quiero mostrarte el interior de lo que viene siendo el cake, el pastel ya elaborado, frío, recordarte lo que es frío y ver las capas, las primeras de abajo, son tres niveles, tres capas que le puse y pues queda delicioso. Y como te dije, el pudín, lo que es la cajita de pudín, te ayuda a tener esa consistencia, esa parte que tú alcanzas a ver de que no se desbarate y pues cuidar de que esté en un lugar frío todo el tiempo, porque si de lo contrario pues se va a derretir, amiga, amigo, y pues eso debe de conservarse en un lugar frío. Y cortar slices muy delgaditas porque es un postre muy dulce que no requiere una cantidad excesiva para, por ejemplo, si vas a servir a una fiesta así de amigas, amigos, dar pequeñas cantidades y que hay que lo pruebe y diga, ay, sí, que está bien, crees que está bien, pero no grande porque les va a empalagar. O será que yo, a mí casi no me gustan mucho los postres, pero sí los como, pero muy de vez en cuando. Pero aquí tengo varios participantes que les gusta. Y bueno, esto fue en La Cocina con Ernesto, haciendo este delicioso pie o Carlota de limón, recomendable para esta temporada navideña que viene en camino. Y pues dame like si te gustó el video, compártelo y aquí estamos para ti en La Cocina con Ernesto. Dame like, adiós. Qué belleza, mira qué ricura, Macarena. Mira qué belleza, vamos a picarlo, ¿no? Mira qué cosa. Wow. Si eres amante de dulce, te vas a dar este pastel. Después de tanta dulce, vas a fundar. Tiene diferentes nombres en varias partes. Y pues, este es un ejemplo de cómo tú también puedes hacerlo. Suscríbete a mi canal, en La Cocina con Ernesto, para esta, otra y más recetas. Ya busqué mi comida. Delicioso.